Y ha llegado el momento de conocer detalles que quizás pasaste por alto en el nuevo anuncio del nuevo juego para Nintendo Switch, Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo. Juego que será precuela de Zelda Breath of the Wild, contando los sucesos vividos hace 100 años, previo, durante y después del gran cataclismo de Hyrule. Este anuncio nos pilló por sorpresa a todos, dejándonos una grata sensación. Entre la emoción quizás no te fijaste de algunos detalles que te contamos a continuación. ¿Qué es este nuevo juego de Zelda? Somos N Deluxe y acá damos start. Primero que todo, Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo es un juego de estilo Musou, es decir, vas explorando y avanzando conforme eliminas tropas y tropas de enemigos. No será un juego de vasta exploración y puzzles, pues su enfoque son las batallas masivas. Tal y como Eiji Onuma dijo, este género era perfecto para contar los sucesos del gran cataclismo. Este género viene desde hace muchos años, popularizado por la saga Samurai Warriors de Koei Tecmo. The Legend of Zelda ya hizo una iteración con este género en Hyrule Warriors, que salió para Wii U en 2014, luego en 3DS con Hyrule Warrior Legends, que era una versión con todas las expansiones, y después su llegada a Switch en 2018 con Hyrule Warriors Definitive Edition, que traía además nuevas expansiones con Zelda Breath of the Wild. El primer Hyrule Warriors se considera un spin-off, es decir, sus acontecimientos no son parte del canon, de la trama oficial. Era más bien un juego para los fans y que querían machacar botones matando enemigos por montones. Con este nuevo juego de la saga, eso cambia. Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo será completamente canónico, aportando a la cronología oficial de Zelda. Por esta razón, este nuevo juego se hace muy importante para quienes disfrutaron de Breath of the Wild. Enfatizamos que se trata de un juego completamente nuevo, no de un DLC, así como ocurrió con Persona 5 Scramble. La Era del Cataclismo mostrará en primera línea lo vivido en los sucesos que te muestran en los recuerdos de Breath of the Wild. Podremos jugar en el Hyrule de hace 100 años, antes de ser devastado, por lo cual veremos por primera y única vez las aldeas y ciudades totalmente vivas. El mercado de Irilia, la ciudadela de Hyrule, la muralla de Atelia, Aldea Mabe, el cuartel de Colomo, el puesto de guardia y cada rincón como nunca lo hemos visto antes, totalmente construidos. En este nuevo juego se podrá jugar con Link, con la princesa Zelda y los cuatro campeones, Mipha, Daruk, Revali y Urbosa. Y posiblemente, como suele ocurrir en los juegos Musou, con otros personajes que después conoceremos. Podrían ser el rey Rohan, Impa o incluso Prunia o Rodver. Tendremos que acostumbrarnos a recibir DLC, porque estos juegos suelen llenarse de contenido extra de pago. Debido a que este nuevo Hyrule Warriors será canónico, trae nuevas cinemáticas con actuaciones de voz, tal y como en Breath of the Wild. Los idiomas confirmados son inglés, alemán, francés, español, neerlandés, italiano, y también en latino, con el regreso de los actores de voz que conocimos. Ojalá también se pueda elegir el idioma japonés, que también está confirmado. Estas cinemáticas nos mostrarán pasajes de la historia nunca antes vistos, por lo cual por fin veremos los sucesos narrados en el libro de Creating a Champions, sucesos que contamos en nuestra serie de videos de la cronología de Zelda Breath of the Wild. Yendo al aspecto más técnico, Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo será lanzado en formato físico, pues es un juego completamente nuevo, y además en formato digital en la eShop. Su peso será de 15,6 GB, por lo cual requerirás de una buena cantidad de espacio disponible en el almacenamiento de tu consola. Además, al estar hecho el juego desde cero en el hardware de Nintendo Switch, posee mejor gráfica y mejores detalles que Zelda Breath of the Wild. Tal y como dice Eiji Onuma, esta será la única forma en la que podremos jugar en el Hyrule de hace 100 años, previo a ser devastado. Por lo que en la secuela de Breath of the Wild no jugaremos en el pasado, sino que totalmente después de los acontecimientos del primer juego. Por ende, cronológicamente hablando, quedarían así. Todos los juegos de Zelda lanzados antes del año 2017. Luego Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo. Después Zelda Breath of the Wild. Y finalmente la secuela, que es muy probable llegue durante 2021 para el 35 aniversario de la saga. ¿Por qué creemos que la secuela llegará en 2021? Esto es porque, además de que es el 35 aniversario de Zelda, Eiji Onuma dijo que quiere lanzar un juego de Zelda cada año.
Esto ha venido siendo así desde el año 2013, con A Link Between Worlds y The Wind Waker HD. Luego en 2014 con Hyrule Warriors para Wii U. Después en 2015 Zelda Majora's Mask 3D y Triforce Heroes. Después en 2016 Zelda Twilight Princess HD y Hyrule Warriors Legends para New Nintendo 3DS. Ya para 2017 vimos Zelda Breath of the Wild. En 2018 llegó Hyrule Warriors de Wii U a Nintendo Switch en su edición definitiva. En 2019 apareció el remake de Zelda Link's Awakening. Y este año toca Hyrule Warriors la era del cataclismo. Al menos un Zelda cada año. Entonces el otro veremos la secuela. O quizás un nuevo Zelda Collector's Edition, pero con los juegos HD. Respecto al juego en sí, quizás Link pueda usar diferentes atuendos que le otorguen distintas habilidades. Pero por ahora solo lo hemos visto con la túnica de campeón y con el traje de caballero. Con el traje de caballero se le ven las escenas donde defiende Hyrule antes del Gran Cataclismo. Esto nos da a entender que no se mostrará solo el día del Gran Cataclismo, sino que los acontecimientos previos. Incluso se muestra a Zelda preparándose para su última peregrinación. También se verá cuando visita a los campeones, por lo cual ahí puede ser que cada uno de ellos cuatro se vaya uniendo a la contienda, como vemos con Mipha, que es guiada por Zelda. Pocos días antes del Gran Cataclismo ya estaban apareciendo monstruos en el reino. Así vemos a Link defendiendo el altar ceremonial incluso antes del despertar de Ganon y de los guardianes que defendieran Hyrule. Estos podrían tratarse de los primeros minutos del juego. Al final del tráiler se muestra a los campeones decididos a ir a luchar. Está de tarde, al igual que cuando ocurre el Gran Cataclismo. Link y Zelda se encuentran llegando al castillo de Hyrule justo cuando ocurre el Gran Cataclismo. Recordemos que ellos no logran llegar a tiempo, siendo el castillo ya asediado brutalmente, por lo cual Link y Zelda deben cambiar su rumbo y se dirigen hacia Kakariko para hablar con Impa. Mientras tanto, cada campeón se dirige a sus bestias divinas, las que en el tráiler se muestran con los ojos azules, es decir, antes de que sean controladas por Ganon. Cronológicamente, este hecho sucede justo después que Revali vuela a ver que Ganon ha despertado, y es justo antes de cuando se ven a Link y Zelda corriendo por los bosques, y ella llora porque se echa la culpa de lo sucedido. Podremos ver cómo el rey Roam ordena sus tropas para defender al castillo, cómo los guardianes surgen del interior de los pilares ancestrales que rodean al castillo, tal y como se mencionaba en el libro Creating a Champion. No solo eso, se verá cómo se defendieron en los diversos cuarteles, en la ciudadela y en especial en el ataque al fuerte de Akala, que fue el último bastión de Hyrule. Creemos que probablemente el juego vaya terminando su trama en el ataque a la muralla de Atelia, que es el único lugar que resistió el ataque hasta que Zelda detuvo a Ganon. Se ve también a Link, Zelda e Impa presentarse frente al rey. Creemos que esta muchacha Sheikah puede ser Impa de joven, o también podría tratarse de Prunia. También veremos la pelea contra el Centaleón en el Monte Trueno de la región de los Zora, pelea que dio Link originalmente cuando era un niño, pero que ahora se enfrenta a Zelda. Ahí se ve que ella podrá hacer uso de la tableta Sheikah al igual que Link, pudiendo atacar con el Immobilis, Magnesis o las bombas remotas. Link usará la espada maestra, sus escudos, sus arcos y un cucharón que viene de regalo por reservar el juego. Podremos ver en acción a Mipha, que usará ataques de agua. Daruk con sus ataques de rocas volcánicas, a quien vemos también defendiendo el fuerte de Akala. Revali usará sus poderes de viento y sus arcos, y Urbosa sus armas propias de las Gerudo y sus ataques eléctricos. A ella la vemos junto a otras Gerudo luchando contra el clan Giga, defendiendo la ciudadela Gerudo. Entre los enemigos vistos están diversos Stahl, los Vokoblin, Moblins, Centaleones, el clan Giga, los Guardianes, Hinox, Wisrobes, entre otros más, donde esperamos ver jefes espectaculares. Y aún nos falta saber de qué se trata esta especie de artefacto ancestral, que se parece a un mini guardián. ¿Será un artefacto de Rodder? ¿Nos ayudará en las peleas o será un enemigo? Debido a que se ve a Mipha defendiendo un lugar similar al cañón de Thanagar, es que podemos deducir que se podrá seleccionar el personaje que se desee, o quizás esto se trate de mucho antes del Gran Cataclismo. Decimos esto porque cuando ocurrió el desastre, Mipha nadó por los ríos para llegar a la bestia divina Barruta, por lo cual no pasó por esas zonas que se muestran. Se verá a los soldados Zora defendiendo su región con ahínco del ataque de los monstruos.
Obviamente Sidon no estará peleando, porque en ese momento él es solo un niño. El que sí puede luchar es el rey Dorfan. Quizás estén mostrando el momento en el cual los monstruos atacan la región y es defendida por el rey Dorfan. Todos saben cómo será el final de este juego, pues se sabe que los campeones mueren, Link casi muere y Hyrule es destruido casi en su totalidad. Probablemente termine en una batalla de Zelda contra Ganon, como se muestra en los últimos segundos del tráiler. Este juego, desarrollado en conjunto entre Nintendo y Koei Tecmo, será lanzado el 20 de noviembre de forma exclusiva para Nintendo Switch. Se espera una edición coleccionista. Es importante destacar que en el anterior Hyrule Warriors, Nintendo dio libertad creativa al equipo de Yosuke Hayashi en Koei Tecmo, demostrando que saben mucho de Zelda. Pero ahora el juego es desarrollado con apoyo y supervisión directa de los creativos y guionista de Zelda Breath of the Wild, por lo cual todo lo que veamos será totalmente canónico. Su precio será el de un juego grande, pues es un triple A. Además, se relanzarán las figuritas amiibos de Zelda Breath of the Wild. Se confirma que habrá más novedades el 26 de septiembre, fecha que coincide con el Tokyo Game Show 2020. Suscríbete para estar al tanto a más novedades de Zelda, y pásate por nuestra serie de videos de la cronología de Zelda Breath of the Wild, donde detallamos todos los sucesos ocurridos hace 10.000 años en Hyrule, los ocurridos hace 100 años, lo mostrado durante el Gran Cataclismo, los sucesos del juego en sí y posteriores, entre mucho más. Ahí verás detalles que nunca antes habías visto de Breath of the Wild. ¡Nos vemos!